Bueno, estamos acá con Franco Tolosa. Bueno, primero, Franco, te quería preguntar tu sensación del partido. Bien, contento. Contento, obviamente. Sumamos 3 puntos. Sabíamos que era un partido importantísimo. Que Flandria venía a buscar los 3 puntos y si no llegaban a ganar, nos íbamos a meter de nuevo en el quilombo de abajo. Y bueno, hicimos el trabajo bien. Pudimos lograr los 3 puntos y bueno, alejarnos por ahí de esa zona que por ahí no desea nadie acá del club. Bueno, te quería preguntar, hoy tuviste un muy buen partido, metiste gol. Te quería preguntar sobre el penal. ¿Ya está decidido que vos cobrás los penales o fuiste y la agarraste? No, bueno, yo de que llegué, el técnico no designó a nadie, sino que el que por ahí se tiene confianza dentro del campo de juego toma la pelota y lo patea. Bueno, ahí con Jero estuvimos hablando ahí en pleno penal, él quería patearlo, yo le dije déjamelo patear, que el partido pasado no había convertido, quería retomar de nuevo la confianza y nada, no dudó en dejármelo patear y bueno, gracias a Dios pude convertirlo. Bueno, hablando de convertir, nosotros pusimos un reto en el canal, nosotros tenemos un reto mensual, que si los jugadores meten una cierta cantidad de goles, con Licha pasó que Licha tuvo 2 arcos en 0, le regalamos una tabla asado. El reto también lo estamos haciendo con vos. Ya vas dijimos que te iba a meter 2 goles en 4 partidos. Este es el primero y ya metiste un gol. Así que falta uno más. ¿Vos decís que lo llegás a meter? Y ojalá Dios quiera. Siempre trato de trabajar para convertir. Y bueno, ahora sabemos que tenemos un partido muy importante el fin de semana con Alvarado. Y bueno, nos debemos eso de traer los 3 puntos de visitante. Y ojalá lo podamos traer y bueno, y también convertir. Gracias, Franco. Bueno, estamos acá con Tobias Bobone. Toby, te voy a hacer la pregunta del libro. ¿Tus sensaciones del partido? Fue una final ganada, creo que se resume en eso. Obviamente que es un partido muy duro, muy trabado, no es muy vistoso de ver desde afuera, pero adentro se vive cada pelota con mucha intensidad, por más que sea un pelotazo largo o juntar pases, es la satisfacción de haber ganado en casa, es una inyección de energía para ir a Mar del Plata a ganar. Hoy se te ve a vos con mucha energía, con mucha granina, yendo bien a las pelotas, yendo fuerte a las pelotas. Te quería preguntar, porque los últimos partidos también venís subiendo bastante, venís distribuyendo bastante el juego por tu banda. Te quería preguntar si eso ya fue una instrucción de Paparato, ¿lo empezaste a adoptar vos o las dos? Ambas, porque él me pedía que si bien yo tengo que cuidar mi zona defensiva, él me pide que suba más, que sea más intenso para atacar, que termine la jugada, que meta la pelota en el quilombo. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer y bueno, ya con el pollo adelante y con Jero me ponen la pelota y se hace todo más fácil. Te quería preguntar también eso. Estamos viendo una muy buena química entre justo ese lado, entre el pollo, entre Tomasetti, que hay un muy buen toque de pelota, que cuando están juntos hay muy buena distribución y un muy bueno primer y segundo toque. ¿Vos lo estás sintiendo de esa manera y sentís que se puede adaptar a todo el equipo? Sí, también. También con Thiago Calone nos entendimos muy bien y él tuvo que jugar titular una final y no es fácil. Así que no, muy contento por cómo nos estamos haciendo con mis compañeros y nada, es conseguir estos resultados para poder mejorar dentro del juego también. Y bueno, por último te quería preguntar tus expectativas para Mar del Plata. Hay que ir a ganar. Ya nos pasó con Puerto Madryn, nos pasó con San Juan, no nos puede pasar con Alvarado, así que tenemos que salir a ganar porque es otra final más, es igual que esto. Gracias, Toby. Bueno, estamos acá con Franco Pardo. Bueno, te voy a hacer la pregunta del libro. ¿Tus sensaciones del partido? No, bien, la verdad que fue un partido bastante duro, bastante peleado. Sabemos que nosotros podemos jugar muchísimo mejor. Fue un partido, la verdad que quizás decirte feo. Pero bueno, se sumó 3 puntos importantes. De local nos venimos sintiendo muy bien, nos venimos sintiendo muy fuerte con el apoyo de nuestra gente. Así que tranquilo, sabíamos que era un partido de 6 puntos hoy y bueno, lo pudimos saber llevar. Bueno, te quería preguntar, vos cómo hoy viste el tema defensivo, se vio al Boys en un primer tiempo con una defensa sólida, una defensa muy capaz, los principios del segundo tiempo también, pero los últimos momentos pasaba y filtraba mucho la pelota. ¿Vos cómo lo sentiste, los finales y los principios? No, sí, tal como vos decís, la verdad que fue defensivamente un partido sólido. Creo que en el segundo tiempo, después de los 15-20 minutos, cuando ellos hacen los cambios y ahí en el medio sumaron creo que una persona más, a veces nos costaba llegar a la marca, nos costaba la comunicación del cambio de marca y eso era lo que nos complicó, pero bueno, creo que no tuvieron mucha profundidad ellos tampoco, creo que Licha Mitre no tuvo grandes actuaciones hoy, así que creo que seguir sumando 3 puntos y con la valla en 0 es lo que nosotros queremos.
Y bueno, lo último. ¿Vos cómo ves al equipo? ¿Cómo te ves a vos con esta progresión que sigue haciendo Albois? Porque si recordamos Albois desde el principio, capaz no era un equipo tan sólido, pero ahora se lo está viendo ganando mucho de local, peleando bastante de visitante los partidos. ¿Vos cómo ves el próximo partido de visitante? Sí, la verdad que bueno, era algo que nos habíamos planteado esta segunda ronda, sumar de a tres en nuestra casa, con nuestra gente. Sabíamos que era una deuda que teníamos nosotros. Y de visitante nos está costando, nos está contando de la realidad. Creo que tenemos que hacer mejores partidos o plantearlos de una manera desde lo actitudinal, igual como jugamos de local. Y bueno, creo que el partido del domingo va a ser una prueba también. Un rival que está peleando ahí con nosotros en la zona media. Entonces creo que también va a ser un partido como el de hoy, Chivo, muy peleado. Y espero que nosotros estemos a la altura, como te digo, que tengamos ese salto de calidad de visitante. Gracias, Franco. Gracias. Estamos acá con Roberto Paparato. Bueno, te voy a hacer dos preguntitas chiquitas y concisas. Te quería preguntar sobre la defensa del Boys, que en el primer tiempo el Boys tuvo una defensa muy sólida y en el segundo tiempo se vio que capaz con los cambios de flan de los últimos 20, 25 minutos hubo muchas pelotas filtradas que pasaban, que si bien no llegaban a terminar, sí pasaba mucho la defensa. Sí, no fue tanto de la defensa, sino que en el mediocampo empezamos a tener un déficit en las coberturas. No entendíamos bien a qué jugador salía a presionar y por ahí, por eso empezaron a tirar un poquito con más claridad el rival. Más que nada en los últimos minutos. Cuando lo pudimos ajustar un poquito, sacamos un poquito más a Muñoz y a Mirko, que habían entrado en esa zona central, para presionar un poquito más a la gente que lanzaba de ellos, lo pudimos solucionar. Pero sí, era vital solucionarlo porque veíamos que estaban con mucho tiempo para poder ejecutar ellos. Entonces, con esas por ahí simples cosas, a veces te terminan complicando más. Pero bueno, la defensa en sí estuvo sólida en el segundo tiempo también. Buscamos justamente esa solidez porque veíamos que la última parte del primer tiempo estábamos un poquito ahí dando rebotes que no son buenos, porque por ahí en una segunda jugada con nada te genera una jugada de gol. Así que necesitábamos esa tranquilidad defensiva y después, cuando solucionamos un poquito mejor esa parte del mediocampo, lo terminamos mejor el partido. Y bueno, la última pregunta, se están viendo muchas reacciones químicas en la cancha. Una de las que notamos principalmente es Bobone, Tomasetti y Ibáñez. Te quería preguntar si vos también notás eso y si hay alguna más que vos destaques. Sí, es la búsqueda, aparte de lo que trabajamos la semana, que yo creo que este equipo tiene buen pie para poder ejercer eso como me está diciendo, y me gustaría que sea más todavía, más fluido, y no solamente entre los jugadores que nombraste, sino con todo lo que tengo que jugar, Morales, Iacobelli, ahora que no puedo jugar, que estaba con cinco amarillas, con todos los jugadores que le toque entrar, que puedan tener esa solvencia futbolística y darle juego al equipo. Creo que hoy, hasta 10 minutos posterior al gol nuestro, tuvimos un buen dominio de pelota y lo hicimos bastante bien. Después, por ahí esa presión de sostener el resultado, que era tan vital para nosotros, hizo que nos repleguemos o no tengamos la misma confianza para jugar. Empezamos a perder pelotas en zona central que por ahí a veces pueden ser peligrosas. Entonces empezamos con un poco el juego más directo. La idea es jugar cada vez mejor. Obviamente que a veces hay resultados que lo tenés que sufrir, como nos tocó sufrir el segundo tiempo hoy, y que cuando sea así no te generen tantas situaciones de gol claras, a mí me deja tranquilo también, porque el equipo está empezando a defender como por ahí a mí me gusta, que no te generen tanto y que el Licha no le toque sufrir tanto. Gracias, Alberto.